se camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. En 1961, día 17 de abril, camino Playa Girón. Cuando llegamos, ya cayendo la noche, a Cocodrilo, ahí nos bajaron de los camiones. Nos mandaron a meternos en el mar. Y oigan, ahí los mosquitos y los ejenes, los mismos, podían picarnos que entrarnos a galletas. La parte triste llegó el día 20. Ya había, bueno, Girón había caído y estábamos todos en la preparación de la misión que teníamos encomendada. Y temprano en la mañana, 7:30, 8, 9 quizás, llegaron varios oficiales, encabezados por un capitán, y mandaron a reunir la tropa. Dijo, compañero, poco más menos, venimos en la misión de darle a conocer a ustedes los nombres de los compañeros que heroicamente cayeron y que son los compañeros de la ciudad de Cienfuegos. Ahí empezaron a mencionar nombres. Los hombres se abrazaban, lloraban. Aquello fue una cosa cruenta. A mí realmente me impactó mucho cuando oí el nombre de Jesús Villafuerte Vázquez. Ese para mí era un hermano. Cuenta Cipriano, su papá, que Jesús estaba un poco incómodo y los tenían prácticamente neutralizados con el fuego de una ametralladora 50 que tenían los enemigos emplazados enfrente. Jesús trató de mejorar la posición a pesar de que él le dijo, no te vayas a mover. Pero Jesús trató de mejorar la posición para su protección y su posición de tiro. Y cuando levantó un porco de la cabeza, el proyectil lo cogió por debajo de la clavícula. Cuando el padre vio que cayó herido, lo viró. Trató de darle agua. Él estaba prácticamente agonizando. Y dice que con palabras entrecortadas le dijo, Pipo, no deje que esta gente cojan esto. Porque si esta gente cogen esto, ¿qué va a ser de mí y de mis hermanas? Y ahí se le quedó muerto. Él cuando se percató que Jesús estaba muerto, lo viró y lo puso con la cara que el sol hacía poco que había salido, o sea que hasta donde la luz del sol le bañara la cara. Porque dijo que se acordó de los versos de Martí cuando dijo que soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol. Y como Jesús era, como era, pues él quiso que muriera de cara al sol. 21 años y murió con el fusil en la mano, luchando por esta revolución. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria. Y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. Nuestra primera victoria, canto y llanto de la tierra.